Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy vamos a grabar el tab de permisos de nuestros roles y permisos del sistema y les quiero mostrar que roles y permisos, como pueden observar, es prácticamente el mismo diseño. En la parte de roles tenemos una tabla con una caja de texto, un select y un botón. Y en la parte de permisos es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es la información de la tabla. Así que lo que vamos a hacer en este video es reutilizar este código para poder utilizarlo en la parte de permisos. Entonces vamos a ir a nuestro proyecto y vamos a abrir el archivo de roles. Vamos a seleccionar todo, lo vamos a copiar y nos lo vamos a llevar al archivo de permisos. Vamos a comenzar editando de acuerdo a la información de permisos y lo que vamos a empezar cambiando es el ID de nuestro tab Pane. Ya no va a ser roles content, sino se va a llamar permisos content. Luego, en el título de nuestro tab, en lugar del listado de roles, va a ser permisos. Incluso lo voy a poner en mayúsculas para que resalte un poco más. Permisos de sistema. Vamos a bajar un poco y donde tenemos nuestra caja de texto para buscar y crear recursos, en lugar de role name le vamos a poner permiso name. Ok, vamos a cambiar un poco más abajo y en el input de tipo oculto que tenemos de role ID vamos a poner permiso ID. Seguimos bajando un poquito más y en la parte del span, en donde estamos emitiendo el evento de crear rol, nuestro evento para este caso se va a llamar crear permiso. La E correcta. Los parámetros que le vamos a mandar va a ser permiso name, le vamos a mandar el permiso ID y listo. Hasta ahí estamos mandando los parámetros correctos al método crear permiso. Vamos a bajar un poco y en nuestro div responsive vamos a cambiar el nombre de la tabla, le vamos a poner el ID de TBL permisos. Bajamos un poco y en la descripción, en lugar de la palabra usuarios, vamos a poner roles. Bien. Lo que voy a agregar aquí en la parte de roles, voy a hacer un salto de línea para ponerle una pequeña leyenda más. En esta leyenda lo que voy a hacer es agregar el texto con el permiso. Esto para que si ustedes observan acá en la segunda columna de mi tabla permisos, tengamos la descripción de que tres usuarios tienen el permiso de sobre tarifas guión bajo index. Bien, seguimos bajando un poco. En la iteración del for each, lo que traemos acá no son roles, sino son permisos. Vamos a cambiar el nombre de nuestra variable por permisos y lo vamos a renombrar. Y lo vamos a renombrar, en lugar de R, le vamos a poner la palabra P de permiso. Y vamos a renombrar todos los lugares en donde tenemos R por P. Listo. Vamos a cambiar la R por P de permiso. Y en la parte en donde estamos evaluando cuántos usuarios tienen el rol que le estamos pasando, lo que vamos a cambiar acá ya no va a ser roles. Acá estamos trabajando con permisos. Entonces, en lugar de la palabra role o rol, vamos a poner permission. Y lo demás sigue igual. Aquí en lugar de M va la N. Y seguimos avanzando. En el evento onClick de nuestro span, en lugar de mandar llamar el evento, en lugar de mandar llamar la función showRoll de JavaScript, lo que vamos a hacer es mandar llamar una función que vamos a definir como showPermission. Le vamos a pasar
pre y seguimos avanzando un poco más. En la parte de validación de cuántos usuarios tienen este rol, ahora estamos validando cuántos usuarios tienen el permiso que viene en nuestra variable p flecha name. Entonces, en lugar de rol sería permission y lo demás sigue igual. Dentro de la confirmación, al momento de eliminar un registro, estamos pasando PID, y en el título, en lugar de rol, sería eliminar permiso. Bien, seguimos avanzando. Ahora, en la parte del check, en lugar de tener el div roles, vamos a poner div permisos para más adelante poder ubicar esto a través de JavaScript o de jQuery. Aquí en el atributo DataName le vamos a pasar igual el nombre del permiso, porque este atributo lo estamos recuperando dentro de nuestro componente. Lo vamos a revisar. Me voy a ir en la parte de abajo del componente y en la iteración, dentro de la tabla de roles, todos los checkbox activados, estamos recuperando su atributo DataName para formar un array y posteriormente hacer un emit y mandarlo con una lista. Entonces, para este caso nosotros ocupamos hacer exactamente lo mismo. Seguimos avanzando. En la parte final, en donde tenemos el select, en lugar de elegir usuario, cambiaría por elegir rol. Este select lo vamos a bindear con una propiedad pública que se llama roleSelected. Y el ID sería roleID. Desde el controlador nos pasa una variable con el nombre roles, la cual vamos a iterar. Aquí le vamos a poner la palabra R y vamos a cambiar en donde tenemos por R. Guardamos. En este caso, como estábamos utilizando usuarios, el rol no tiene la columna nombre, sino tiene la columna name, así que hay que sustituir nombre por name. Finalmente, en nuestro botón de asignar roles, le vamos a cambiar, vamos a mandar llamar un método de JavaScript que se llama asignar permisos, y en su texto asignar permisos. Bien, ahora nos vamos a ir a nuestro componente, a la vista principal, y vamos a agregar el JavaScript necesario. Vamos a reutilizar esta función, vamos a pegarla debajo y le vamos a cambiar por asignar permisos. En esta función vamos a tener un array que le vamos a cambiar el nombre por permisos list. Y en donde vamos a buscar todos los checkbox activos o seleccionados por el usuario, va a ser todos los que estén dentro de nuestra tabla TBL permisos. Tal cual le pusimos en nuestra vista, nos vamos a ir acá, TBL permisos. Vamos a recuperar el atributo DataName. Y vamos a validar que permisos list por lo menos tenga un elemento agregado. Vamos a quitar la segunda validación del else if, no es necesario. Y en el mensaje le vamos a poner al usuario selecciona al menos un permiso. Luego de eso, en el evento que vamos a emitir hacia nuestro backend, le vamos a poner el nombre de asignar permisos. Y le pasamos la información de nuestro array. Ya tenemos terminada la parte del front de la vista principal y los dos tabs. En el siguiente video vamos a comenzar a trabajar con nuestro controlador, en donde viene la parte más interesante. Espero que les esté gustando este cierre del curso. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Un saludo.